Formato condicional 1. Vamos a trabajar con la misma base de datos Ortifruger. Seleccionamos las tablas y las vamos a cargar. Aquí aparecen las tablas. Vamos a mirar las relaciones. Note que los productos están relacionados, pero las demás tablas no. Vamos a ver qué pasa con esto cuando hacemos las tablas. De la tabla productos vamos a elegir el nombre del producto y de las ventas las toneladas. Vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Tenemos estos valores y noten que todas tienen lo mismo y eso corresponde a la suma de todas las toneladas de todos los productos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la relación no cuenta con código del producto en la tabla de ventas para enlazarlas. Ahora ya tenemos una relación de uno a mucho. Si vamos al informe, notemos que ya aparecen diferentes valores y este que era el precio anterior ya es correcto. Voy a dar clic en toneladas para cambiar el formato, eligiendo acá punto millar. Ahora está bien. Para hacer el formato condicional voy a volver a poner toneladas acá y estas las voy a mostrar como porcentajes. Este valor es el 100% dividido en todas estas porciones o fracciones. Aquí a toneladas, clic, formato condicional y le voy a decir color de fondo. En el cuadro que aparece, entonces elegimos escala de valores, aplicará estos valores, la que es la suma de las toneladas o podría ser el promedio, cualquiera de estas opciones, lo vamos a dejar con la suma porque aquí nos está sumando todas las toneladas de acelga, todas las toneladas de bananos y así por el estilo. El valor más bajo va a ser, aquí dice que azul, voy a cambiarlo por este rojo. Y el valor más alto, voy a ponerle un azul más intenso. Y si le ponemos divergente, mire que aparece este tono amarillo, que sería una escala media. También se puede digitar un valor exacto, porque aquí lo está haciendo en base a porcentajes. Es decir, por ejemplo, los que son menores a 300.000, los que están entre 300.000 y 500.000, y los mayores de 500.000. Aceptar. Algunos son amarillos, otros son una mezcla de amarillo y azul, otros son rojos y ahí se fue haciendo el degradado. Si queremos modificarlo, podemos volver a toneladas, formato condicional, color de fondo. Voy a desactivar divergente, aceptar. Ahora tengo este azul azul que es el más fuerte y este más rojo es el más pequeño. Y lo otro es un degradado. Para las letras podríamos venir al formato y cambiar el color de la letra por blanco.